Como parte de las medidas del gobierno nacional para desescalar el conflicto armado en el país, en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos anunció la decisión de suspender los bombardeos en contra de campamentos guerrilleros como respuesta al cese unilateral declarado por las FARC. He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos a campamentos donde haya concentración de miembros de esa organización. El jefe de Estado reiteró la importancia de continuar desescalando la guerra para así evitar más víctimas en el país. Vamos a ir apagando poco a poco el fuego. ¿Eso qué significa en términos reales? Menos muertes, menos sufrimiento, menos víctimas. Para el empresario vallecaucano Maurice Armitage, quien estuvo en La Habana en calidad de víctima, los gestos que en los últimos días están teniendo las dos partes son muy importantes para el proceso. Estos pasos que se están dando para la paz se me hacen importantísimos. Yo creo que estamos empezando a ver los frutos de un entendimiento. El solo hecho de que el gobierno tome la decisión ya, después de lo que nos ha pasado en estos últimos meses, donde nos hemos estado agrediendo mutuamente, que los dos han tomado la iniciativa de distensionar la pelea, se me hace fabuloso. Yo creo que es una forma de ir arreglando los problemas de Colombia. Armitage aseguró que en lugar de buscarle culpables a la guerra, se debe empezar a trabajar en la construcción de la paz. Dejemos las las pretensiones de quién tiene la razón. La razón la tiene la paz. La paz tiene la razón. Tenemos que empezar a construir la paz. El gobierno nacional aseguró a través del Ministerio de Defensa que se evaluarán otras medidas de desescalamiento para así poder seguir aportándole a la paz de Colombia y contribuir a acelerar la firma del fin del conflicto armado.